Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kiri Kiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este hermoso vestidito para bebé. Les voy a dar las indicaciones para tejerlo en tres tallas: talla 3 meses, talla 6 meses y talla 12 meses. Esto es que cada vez que yo les dé una indicación, en la parte superior de su pantalla aparecerá la información que corresponde a cada una de estas tres tallas. Yo aquí lo iré tejiendo en talla 3 meses. Los materiales que necesitamos para la confección del vestidito es lana o estambre en grosor 4 o grosor medio. Vamos a necesitar un par de agujas de 5 milímetros y necesitamos unos marcadores, un par de botoncitos al gusto de cada quien, una aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para confeccionarlo, así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar tejiendo la espalda de nuestro vestido. Con las agujas de 5 milímetros vamos a montar 50 puntos. Cada quien puede montar los puntos como sepa, como le guste. Yo lo hago de la siguiente manera. Primero, para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material, lo que hago es enrollar la lana o el hilo en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 50 puntos, así que enrollo la lana en la aguja 50 veces y 50 veces. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, repito, cada quien los puede montar como sepa, como le guste. Yo los monto de la siguiente manera. Con el hilo que tengo en la mano derecha, hago un aro. Ese aro lo meto por la aguja. Ahora doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro, lo meto, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco el aro y tiro. Y así, o como cada quien guste, vamos a montar 50 puntos. Y 50 puntos. Muy bien. Ahora vamos a empezar a tejer en punto Santa Clara. El punto Santa Clara también se le conoce como punto de espuma o también como punto bobo. Consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Ahora bien, para que se nos vaya marcando un borde muy parejo en ambos lados, el primer punto de cada vuelta siempre lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, salvo en esta primera vuelta. En esta primera vuelta sí lo vamos a tejer, después ya solo lo vamos a deslizar siempre. Y el último punto de cada vuelta siempre lo vamos a tejer de revés. Esto es, repito, para que se nos vaya formando un borde muy parejito. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a tejer en punto Santa Clara, siempre de derecho todos los puntos. Terminamos la vuelta. Tenemos aquí el último punto, lo tejemos de revés. Ahora empezamos la segunda vuelta, que sería el lado revés de la labor, pero nosotros también vamos a tejer de derecho todos los puntos porque, repito, es punto Santa Clara. Aquí tenemos ya el primer punto de la vuelta que lo vamos a deslizar sin tejer de la aguja izquierda a la derecha, simplemente hago esto. Y ahora continúo ya tejiendo todos los puntos de derecho. De esta forma vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 6 vueltas en punto Santa Clara. Muy bien, ya tejimos 6 vueltas en punto Santa Clara. Ahora vamos a empezar a tejer en punto jersey. El punto jersey consiste en tejer, cuando vamos por el lado derecho de la labor, los puntos de derecho. y cuando venimos por el revés de la labor tejemos los puntos de revés. ¿Y cómo saber cuál es el derecho y cuál es el revés? Bueno, para los que van empezando a tejer, esta colita que nos quedó cuando terminamos de montar los puntos, esta es la que nos va a marcar el derecho o el revés de la labor. Si la tengo aquí en el lado derecho, en mi mano derecha, quiere decir que este es el derecho de mi labor. Si la tengo así, la hebrita me queda por el lado izquierdo, quiere decir que este será el revés de la labor. Esta es una nota al margen para aquellos que van empezando a tejer y que les surgen este tipo de dudas. Entonces vamos a empezar a tejer en punto jersey. Empezamos como siempre deslizando el primer punto y ahora tejiendo todos los puntos de derecho. Llegamos al último punto y como siempre lo tejemos de revés. Ahora, por el lado revés de la labor, vamos a tejer todos los puntos de revés. Pero el primero, ya saben, lo deslizamos de derecho, el último lo tejemos de revés. Pero para que no se nos enrosque tanto el tejido, porque es punto jersey, el segundo punto y el penúltimo punto siempre los vamos a tejer de derecho, es decir, siempre en punto Santa Clara. Esto es para que no se enrosque tanto el tejido, porque el punto jersey tiende a enrollarse. Entonces, si dejamos este penúltimo y segundo puntos en punto Santa Clara, lograremos que se enrolle menos. Entonces, deslizamos el primer punto y tejemos de derecho el segundo punto. Este va a seguir entonces en punto Santa Clara siempre. Y ahora sí, ya continúo con todos los puntos de revés hasta que llegue al penúltimo. Ya voy llegando. Aquí está. El penúltimo punto lo tejo siempre de derecho en punto Santa Clara. A estos dos puntos, tanto al segundo como al penúltimo, les vamos a llamar puntos de borde. Estos son puntos de orilla, el primero y el último, y a este penúltimo y segundo les vamos a llamar puntos de borde, que serán siempre en punto Santa Clara. Terminamos la segunda vuelta, empezamos la tercera vuelta por el lado derecho de la labor y entonces deslizo y tejo todo de derecho. Y así vamos a continuar hasta que completemos 6 vueltas en punto jersey. Bien, ya tejimos 6 vueltas en punto jersey. Ya podemos ir viendo aquí cómo se nos va formando un borde muy parejito. Eso es lo que buscamos. Entonces ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a quitar un punto de cada lado cada 6 vueltas. Esto quiere decir que vamos a hacer lo siguiente. Esta vuelta donde vamos a hacer las primeras disminuciones la vamos a llamar vuelta 1. Ya tejimos 6 vueltas en punto jersey y ahora nuevamente le vamos a llamar vuelta número 1 y aquí vamos a hacer las primeras 2 disminuciones, fíjense cómo. Deslizamos el primer punto como siempre y tejemos también como siempre en punto Santa Clara nuestro punto de borde que es el segundo. Ahora, para disminuir en este lado de la labor, cuando vamos empezando, vamos a disminuir con un surjete. Es muy sencillo. El surjete se hace de la siguiente manera. Deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Ahora tejo el punto que sigue de derecho y monto el que deslicé sobre el que tejí. Eso se llama surjete. Nos sirve para disminuir puntos. Ahora continuamos tejiendo todos los puntos de derecho hasta llegar 4 puntos antes de terminar. Muy bien, me quedan 4 puntos para terminar la vuelta. Entonces, los 2 puntos que siguen, aquí no hago surjete, aquí tejo 2 puntos juntos de derecho. Y ya eliminé un punto. El punto que sigue, que es el punto de borde, lo tejo en punto Santa Clara y el último punto de la vuelta lo tejo de revés. Ahí estamos. Ya con esto eliminamos un punto de cada lado. Esta fue la vuelta 1. Hacemos por el revés de la labor la vuelta número 2, la vuelta número 3 otra vez por el derecho, la 4 por el revés, la 5 por el derecho y la 6 por el revés. Y cuando hayamos terminado esas 6 vueltas, vamos a volver a empezar en la vuelta 1, disminuyendo otros 2 puntos. Vamos a tejer esas 5 vueltas que nos faltan y cuando lleguemos nuevamente a la vuelta de disminución, los vuelvo a ver para recordarles cómo hacemos esas disminuciones. Muy bien, ya tejí 6 vueltas a partir de donde hice la primera disminución. ¿Se acuerdan que donde disminuimos era la vuelta número 1? Para aquellos que van empezando a tejer y que de repente se pierden y no saben cuántas vueltas han tejido, no se preocupen, es muy fácil saberlo. Aquí tenemos una cadenita que está inclinada. Ese es el surjete que hicimos para menguar un punto de este lado, ¿se acuerdan? Entonces, si contamos a partir de esa cadena que está inclinada, esa es la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que ya hice mis 6 vueltas. También lo puedo contar aquí, donde hice los 2 puntos juntos para menguar. Bueno, pues esa inclinada es la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Quiere decir, ya estoy muy segura de que hice mis 6 vueltas. Por lo tanto, ahora tendremos que hacer otra vez la vuelta 1 de disminución y la vamos a repetir. Empezamos deslizando el punto de orilla y tejiendo en punto Santa Clara el punto de borde. Y ahora hacemos un surjete nuevamente para menguar. Deslizo el punto que sigue, tejo el que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. Y ya mengué otro punto. Continúo tejiendo todo de derecho. Y cuando me queden 4 puntos en la aguja, voy a hacer el menguado de este lado. ¿Cómo? Pues tejiendo 2 puntos juntos de derecho y ahora me quedan el penúltimo y el último punto en la aguja. El penúltimo, ya saben, es el de borde en punto Santa Clara. Y el último lo tejemos siempre de revés. Y ya está, ya hicimos el segundo menguado. Vamos a seguir repitiendo este patrón de quitar un punto de cada lado cada 6 vueltas hasta que completemos 5 menguados de cada lado, es decir, cuando quitemos 10 puntos de nuestra labor y nos queden en la aguja solamente 40 puntos, ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya llegué al punto donde acabo de hacer la última disminución. Aquí se notan claramente, aquí hay 1, 2, 3, 4 y aquí acabo de hacer la quinta disminución. 5 de un lado, 5 del otro, por lo tanto tengo 40 puntos en la aguja. Ahora vamos a continuar tejiendo con esos 40 puntos hasta que nuestro tejido alcance desde el borde inferior hasta la aguja 19 centímetros. Seguimos tejiendo con estos 40 puntos, ya no hacemos más disminuciones. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a continuar. Muy bien, ya llegamos a 19 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer lo que sería la parte alta del vestidito. Si fuera el frente, sería el peto. Bueno, vamos a hacer un peto igual para la espaldita. Vamos a continuar a partir de ahora sí haciendo disminuciones, pero vamos a variar un poquito la forma. Tomen nota y fíjense bien. Uno de los cambios que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que antes teníamos un punto de orilla y un punto de borde? Ahora vamos a continuar con nuestro punto de orilla, pero vamos a tener 3 puntos de borde que vamos a tejer en punto Santa Clara, es decir, siempre y todas las vueltas de derecho, estos 3 puntos siguientes. Entonces voy a empezar con mi punto de orilla que deslizo y ahora 3 puntos de borde en punto Santa Clara, 1, 2 y 3. Esos fueron mis 3 puntos de borde. Ahora voy a hacer una disminución igual que las que venía haciendo antes. es decir, en este lado de la labor la hago con un surjete, deslizo un punto, tejo el que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí, ya hice mi disminución. La diferencia también está en que ahora vamos a hacer esta disminución cada 2 vueltas, cada vez que vayamos por el lado derecho de la labor. Ahora vamos a tejer 12 puntos en punto jersey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos en punto jersey. Voy a poner un marcador para no confundirme de ninguna manera. Y ahora los 4 puntos que siguen los voy a tejer también en punto Santa Clara. Como me tocan de derecho, por eso prefiero poner el marcador para no confundirme. Ya sé que estos 4 puntos que siguen son los puntos del adorno central. 1, 2, 3 y 4. Y pongo otro marcador para que me los enmarque muy bien, válgame la redundancia. Ahora tejo otros 12 puntos de derecho. 1, 2, 3, 11 y 12. Y ahora voy a hacer la disminución de este lado. Acuérdense que la disminución de este lado la hacemos tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Ya disminuí. Ahora tejo los 3 puntos de borde, que son en punto Santa Clara, 1, 2, 3 y el punto de orilla de revés. Y ya tejimos esta primera vuelta de la parte del peto. Ahora, la segunda vuelta por el revés de la labor, vamos a tejer, tomen nota, mi punto de orilla, lo deslizo simplemente. Ahora 3 puntos de borde que van en punto Santa Clara, los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Y ahora continúo en punto de revés hasta que llegue al marcador, porque voy por el revés de la labor. Esto es la parte que corresponde al punto jersey. Muy bien, ya llegué al marcador, paso el marcador y estos 4 puntos que siguen van en punto Santa Clara, los tejo de derecho. 1, 2, 3 y 4. Paso el marcador y ahora los puntos que siguen los tejo de revés porque voy en vuelta del revés y es lo que corresponde al punto jersey. Hasta que me queden 4 puntos en la aguja, que son 3 puntos de borde en punto Santa Clara, siempre de derecho, y el punto de orilla que es de revés. Y ya tejimos la segunda vuelta. Ahora, para la vuelta número 3 del peto, vamos a repetir exactamente lo que hicimos en la vuelta 1. ¿Se acuerdan que les dije que ahora las disminuciones las vamos a hacer cada 2 vueltas? Bueno, la vuelta 1 fue la primera, tejimos la del revés, es la segunda. Quiere decir que ahora nos toca otra vez hacer disminución. Por eso es cada 2 vueltas. Así que deslizo el primer punto, tejo mis 3 puntos de borde en punto Santa Clara, hago un surjete para hacer la disminución de este lado. Y continúo tejiendo los puntos en punto jersey hasta que llegue al marcador. Llego al marcador, lo deslizo y tejo estos 4 puntos centrales que son el adorno, pues igual en punto Santa Clara, por lo tanto me tocan de derecho. Paso el marcador y tejo otra vez los puntos de derecho hasta que me queden 6 puntos en la aguja. Aquí están. Tengo el punto de orilla, los 3 puntos de borde y 2 puntos. Aquí es donde voy a hacer la disminución que me toca de este lado, haciendo 2 puntos juntos o tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Después mis 3 puntos de borde en punto Santa Clara y el último punto de revés. Esa fue la vuelta número 3. Hacemos la vuelta número 4, que es por el lado del revés de la labor, igual que hicimos la vuelta número 2. Esto es un punto deslizado, el punto de orilla, ahora 3 puntos de borde en punto Santa Clara y ahora punto de revés, todos de revés hasta llegar al marcador. Llegamos al marcador, lo pasamos y tejemos de derecho los 4 puntos centrales porque son en punto Santa Clara. 1, 2, 3 y 4. Paso el marcador y ahora tejo de revés hasta que llegue a los 3 puntos de borde, que los tejo en punto Santa Clara, siempre de derecho, y el punto de orilla de revés. Y ya hicimos la vuelta número 4 y así vamos a continuar haciendo nuestras disminuciones cada vez que vamos por el lado derecho de la labor hasta que solamente nos queden 30 puntos en la aguja. Quiere decir que vamos a disminuir otra vez 5 puntos de este lado y 5 puntos de este otro. Cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Bueno, ya llegamos a este punto donde tenemos solamente 30 puntos en la aguja. Quiere decir que ya acabamos de hacer 5 disminuciones de cada lado. Vamos a continuar ahora tejiendo recto, ya sin hacer disminuciones. Simplemente vamos a respetar punto de orilla, 3 puntos de borde, punto jersey, los puntos centrales que van en punto Santa Clara, punto jersey, 3 puntos de borde y el punto de orilla. Vamos a seguir con ese mismo esquema. La diferencia es que ya no hacemos disminuciones y vamos a tejer hasta que nuestro tejido mida aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 26 centímetros. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ya llegamos a 26 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja y ahora lo que vamos a hacer es crear un borde igual al que hicimos en la parte inferior del vestidito. Vamos a tejer 6 vueltas en punto Santa Clara. Así que empezamos, deslizamos el primer punto, punto de orilla, y ahora ya tejemos todos los puntos de derecho, todas las vueltas. 6 vueltas en punto Santa Clara y les digo cómo vamos a hacer los tirantes. Muy bien, ya nos quedó el borde, son 6 vueltas en punto Santa Clara. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar de aquí mismo los 2 tirantes. Vamos a trabajar cada tirante de 6 puntos nada más, así que fíjense cómo lo vamos a hacer. Empezamos nuestra vuelta con el punto de orilla y después 5 puntos más. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Estos 6 puntos en total, 2, 4, 6, son los que van a formar el tirante. Ahora, estos puntos que tengo aquí, los puntos centrales, voy a dejar 2, 4 y 6 para el otro tirante. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos centrales que voy a cerrar. Así que empiezo. Este punto lo tejo, tejo el que sigue y ahora monto el primero que tejí de estos 18 y lo cierro. Ya rematé un punto. Estos 6 aquí se van a quedar. Continúo rematando puntos 2, 3, 4 hasta que rematemos 18 puntos. Este es el último, remato. Y ahora me quedan 2, 4, 5 y este es el 6º punto que va a formar el tirante. Entonces voy a continuar tejiendo estos puntos en punto Santa Clara, respetando obviamente mi punto de orilla de este lado y ahora voy a crear un punto de orilla de este lado también. Le doy la vuelta a la labor y entonces es punto de orilla y 4 puntos en punto Santa Clara, siempre de derecho, y el último punto de revés, para que se me vaya formando un borde parejito, el mismo que se nos ha formado a lo largo del lateral de todo el vestido. Y entonces continuamos, punto de orilla, 4 puntos en punto Santa Clara y punto de orilla de revés. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que este tirantito mida 12 centímetros. Ya llegamos a 12 centímetros y entonces simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Deslizo el primero, tejo el que sigue y remato. Tejo, remato. Y el último de revés. Tejo y remato. Muy bien. Y ahora cortamos esta hebrita y la pasamos por aquí. Ya está el primer tirantito. Ahora vamos a tomar una hebra nueva para continuar tejiendo este. Tomamos, como les dije, una hebra nueva y entonces vamos a empezar a tejer. El primero lo deslizo, el segundo lo tejo de derecho, acuérdense que es Santa Clara, mi punto, y el último va de revés. Damos la vuelta a la labor y continuamos, deslizo y tejemos de derecho y el último de revés. Después vamos a esconder esta hebrita, no se preocupen. Y así vamos a continuar tejiendo este tirante hasta que tengamos el mismo número de vueltas que tejimos en el otro tirante y simplemente cuando lleguemos a ese número de vueltas cerramos los puntos igual que en el otro. Y bueno, aquí tenemos ya la espalda del vestido, ya quedó. Ahora vamos a hacer el frente. El frente lo vamos a hacer exactamente igual. La única diferencia es que no va a tener tirantes, pero tenemos que hacerle unos ojales aquí en el borde de 6 vueltas de punto Santa Clara. Entonces vamos a tejer todo el frente y cuando lleguemos al borde de punto Santa Clara, ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer esos ojales. Muy bien, ya tengo aquí el delantero. Ya tejí y empecé a hacer la tira del borde, donde hacemos 6 vueltas en punto Santa Clara, pero aquí vamos a hacer solamente 4 vueltas en punto Santa Clara y al empezar la quinta vuelta es donde vamos a hacer 2 ojalitos. Fíjense bien cómo. Empezamos a tejer normalmente, deslizo el primer punto y ahora tejo 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahora voy a rematar 2 puntos. Este quiere decir que tejo el que sigue y remato 1 y tejo el que sigue y remato 2. Continuamos tejiendo hasta que nos queden 5 puntos en la aguja y están 2, 3 y 2, 5. Entonces ahora tejo este, tejo el que sigue y remato. 1, tejo el que sigue y remato. Y tejo los 2 últimos puntos de la vuelta, ya saben, el último de revés. Y ya hicimos nuestros 2 ojales. Ahora tenemos que en la vuelta que sigue retomar o remontar esos 2 puntos que cerramos en cada ojal. Eso lo hacemos muy fácil, vamos en una vuelta por el lado revés de la labor, deslizo el primer punto, tejo el que sigue y ahora me toca remontar esos 2 puntos. Bueno, lo hago de la siguiente manera, doy la vuelta a la labor y en el último punto que tejí, que está ahora en la aguja que tengo en mi mano izquierda, voy a tejer un punto y lo vuelvo a poner en esa aguja izquierda y ahora tejo otro punto y lo vuelvo a poner en la aguja izquierda. Ya monté esos dos puntos que cerré en la vuelta anterior. Le doy la vuelta a la labor y continúo tejiendo toda mi vuelta. Y ya llegué a donde rematé esos dos puntos, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Le doy la vuelta a la labor y en el punto, en el último que tejí, ahí tejo un punto y lo regreso a la aguja izquierda. Tejo otro punto y lo regreso a la aguja izquierda. Doy la vuelta a la labor y termino la vuelta con esos tres puntos que me quedan. Dos puntos en Santa Clara y el punto de orilla de revés. Y ya está. Ya quedaron nuestros dos ojales, uno en cada lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya hicimos 6 vueltas en punto Santa Clara, vamos a ir cerrando todos los puntos. Entonces simplemente deslizo el primero, tejo el segundo y voy rematando. Rematamos flojito para que no se nos frunza el borde. Ahí está. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos. El último de revés. Pasamos por aquí nuestra hebrita y con esto habremos terminado el delantero de nuestro vestidito. Muy bien, ya tenemos las dos partes del vestido. Ahora vamos a hacer la unión lateral. Aquí, como pueden ver, yo ya hice esta unión. Es muy sencillo. Lo vamos a hacer utilizando una aguja lanera para poder hacer nuestra costura. Fíjense cómo la vamos a hacer. Enhebramos la aguja lanera y vamos a poner la labor de esta manera. Aquí tengo un lado del vestidito y lo que veo es el derecho de la labor, y aquí tengo el otro lado y veo el derecho de la labor. Aquí están los bordes. Aquí en el borde se nos fue formando una cadena, bueno, muchas cadenas obviamente, muy grandes, muy visibles. Pues esas son las que vamos a utilizar para ir haciendo nuestra costura de manera lateral. O sea, va a quedar así embonada la costura, y lo hacemos de la siguiente manera. Yo voy a utilizar para hacer la costura la hebra que me quedó cuando monté los puntos. Siempre queda un pedacito de hilo. Ah, bueno, esa es la que voy a utilizar. Si a ustedes no les quedó un pedazo considerable que les sirva para hacer la costura, no pasa nada. Pongan una hebra nueva y empiezan a coser. Atoran su hilo aquí, empiezan a coser desde el primer punto, ¿ok? Bueno, entonces, dicho eso, vamos a ver cuál va a ser la mecánica. Tengo aquí la hebra en el lado izquierdo, entonces la voy a pasar por el primer punto. Aquí tengo las cadenas de este lado del vestido, entonces por aquí meto la aguja, que salga justamente en esa primera cadena. Y jalo. Suavecito, todo va a ser suavecito, no necesitamos apretar. Ahora aquí me fijo cuál es la cadena que sigue, pues es esta. Así que yo tomo el nudito de esa cadena, paso mi aguja y jalo. Ahora me vengo al otro lado y me fijo, esta es la cadena que sigue. Bueno, pues por ahí pasamos la aguja y jalamos. Ahora hacia este lado, la cadena que sigue será esta. Pues ahí metemos y jalamos. Es como un zigzag lo que estamos haciendo. Ahora aquí, como lo tengo que hacer en la cámara, tengo que manipular mucho más de lo que ustedes lo tienen que hacer en casa. Aquí está. Entonces paso mi aguja y jalo. Y ahora me vengo a la cadena que sigue aquí. Paso por el nudo, que tome el nudo de esa cadena y jalo. y ahora la cadena de este lado, que será esta de aquí. ¿Se fijan? Es muy sencillo y el resultado es muy bonito, queda muy pareja la costura. Aquí lo podemos ver en el otro lado que ya cosí. ¿Se fijan cómo nos va quedando aquí una guía? Entonces, eso es la forma de costura que buscamos. Así que vamos a hacerla hasta que lleguemos a la sisa. Vamos a continuar. Vamos a llegar la costura justamente hasta donde empezamos a hacer las disminuciones para la sisa. La sisa la podemos notar claramente donde empieza. Aquí cuando empezamos a trabajar con los 3 puntos de borde, ¿se acuerdan? Y empezamos a hacer disminuciones. Bueno, ahí está la sisa. Entonces nosotros vamos a llegar hasta un punto antes de la sisa. Quiere decir que este es mi último punto que coso. Por aquí, y ahora lo paso para este lado. Y con esto ya quedó lista mi costura. Ahora pongo la labor por el lado del revés y voy a hacer el remate. Simplemente pasamos para acá nuestra hebra sin jalar. Acuérdense, aquí no hay nada jalado ni apretado. Y en esta hebra, por ejemplo, aquí lo meto, le doy una pasada y lo saco para hacer un rematito. Ya hice un rematito y ahora pierdo la hebra por la misma costura que se acaba de generar. La pasamos. Ahí está, y cortamos. Y ahora sí, ya tenemos hecha la costura del lateral. Ya están las dos costuras. Entonces ahora lo que nos falta, aquí tenemos, queda muy bonita la costura. Es un detalle más para el vestido, que es en realidad muy sencillo, pero la sencillez hace la belleza. Entonces ahora lo que nos falta es, ahora sí, esconder estas hebras. No les había dicho cómo las vamos a esconder, porque finalmente utilizamos las dos hebras que teníamos aquí en los inicios de la labor para hacer la costura. Entonces ahora sí el último detalle será esconder las hebras que nos fueron quedando y después es simplemente pegar los botones. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta hebrita de aquí, de cuando empezamos a tejer este tirantito. Bueno, pues la enhebramos con la aguja lanera. Lo primero que hacemos es pasarla para el lado del revés de la labor. Aquí estoy por el derecho, aquí está punto jersey, entonces la paso para atrás. Y aquí atrás, bueno, pues la puedo perder un poquito por aquí. Y luego la paso para, digamos, esta lazadita y un poquito más para acá. Y ahora ya que está aquí, puedo hacer un nudito. Va a ser un nudito muy, muy pequeñito para que no se vaya a perder por ningún motivo a salir esa hebra de ahí. La paso por algunas lazaditas más. Y después ya simplemente la cortamos. Y ya quedó, ya está. Entonces, así como escondimos esa hebra, que ya no se ve, vamos a esconder 1, 2 y 3 hebritas más que tenemos. Y ahora, después de haber escondido todas las hebritas, bueno, pues solamente nos falta pegar los botoncitos en el tirante. Ya cada quien los pegará a la altura que lo necesite, más cerca del borde o más adentro, dependiendo del tamaño de la bebé. Y esta es la forma como ya nos va a quedar cuando lo abrochemos. Ya vieron que es un vestidito muy sencillo, se teje muy rápido y queda, bueno, hermosísimo. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Ya vieron que es un vestidito súper sencillo, hermosísimo y que estoy segura que les va a encantar. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos tutoriales de tejido a crochet y muchos también de tejido a dos agujas como este. Ya saben, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.